Hola, estimados alumnas y alumnos que nos ven desde casa. Sean bienvenidos y bienvenidas a una clase más de matemáticas quinto grado. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Hola, Jenny. Hola, maestro Uciel. ¿Qué tal, compañeras y compañeros que nos acompañan? Me encanta andar por acá para compartir nuevamente este espacio de aprendizaje con todas y todos ustedes. ¿Qué trabajaremos el día de hoy, maestro? Pues el día de hoy tendremos una sesión llena de sorpresas, jugaremos y aprenderemos. ¡Ah! Así que si están listas y listos, vamos con Ajo Listo para que nos dé un par de consejos y comenzamos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1.5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¿Les gustan los juegos de memoria? Sí, a mí me gustan muchísimo. Es un muy buen ejercicio para nuestro cerebro, maestro. Es verdad. Y qué bien que les gusten, porque hoy les traigo un memorama sobre el litro y la capacidad. ¿Ustedes han escuchado algo sobre este tema? Algo he escuchado, sí. Pero no me acuerdo mucho. Ay, maestro, ¿qué crees? Hablando, pues, sobre el tema del litro, tengo una amiguita que está preocupada porque fue a una revisión médica y le dijeron que está con unos kilitos de más. Ok, Jenny, pero ¿y eso qué tiene que ver con el litro? Ah, es que no terminé de contarte. Aquí viene el meollo del asunto, maestro. Resulta que le dijo el doctor que debe de tener una dieta balanceada, pero que era muy, 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 muy importante tomar suficiente agua. ¡Exacto! Tomar agua natural se nos debe hacer un hábito para estar con un peso ideal y no tener otro tipo de problemas en el organismo. Pues justo me cuenta que el doctor le dijo que debe tomar por lo menos 8 vasos de agua de 250 mililitros por día. Pero yo me pregunto, entonces, ¿cuántos litros serán? Pues esa recomendación de su doctor me parece muy buena, porque he leído que esa cantidad aproximadamente se recomienda casi a todas las personas. Sí, yo también lo creo, pero ¿sabes qué, maestro? A mí se me hace muy difícil medir el agua, porque he visto envases con diferentes unidades de medida. Creo que es más fácil medir un objeto con una regla que el líquido. Ay, y la verdad es que nada más me da nervios de pensarlo. Pero no debes de preocuparte, Jenny, ni tampoco ustedes ahí en casa, pues les aseguro que no es tan difícil. Precisamente el día de hoy aprenderemos a establecer relaciones de equivalencia entre las diferentes unidades de medida de capacidad y veremos cómo medir el agua. Excelente, maestro. Yo siempre he considerado que el agua es muy importante para los seres humanos. Y no únicamente para los seres humanos, Jenny, sino para todos los seres vivos. El agua es un elemento fundamental para que la vida exista. Es literalmente vital para el ecosistema y la subsistencia del planeta en el que habitamos todas las especies que nuestro planeta alberga.
sin mencionar los múltiples usos que facilitan la existencia del ser humano, donde está involucrada el agua, pues su uso está presente en todo lo que hacemos. Lo que comemos, lo que construimos, las casas que habitamos, el papel en el que escribimos, nuestra higiene, nuestra salud, se basan en el uso del agua. Inclusive, para hacer la ropa que traes puesta, Jenny, que por cierto, la industria textil ocupa una cantidad impresionante de agua para confeccionar las prendas que usamos diariamente. ¿En serio? Ay, no creo que se utilice tanta, maestro. ¿O sí? ¿Cuánta agua podría necesitar para hacer esta ropa? Para que salgamos de las dudas, aquí les traje una pequeña cápsula para ilustrar un poco este punto. Así que si están listas y listos allá en casa, les invito a que pongamos atención para que no pierdan detalle de lo que les voy a mostrar. Así que sin más ni menos, ¡que corre el video! Acuérdate de Día Mundial del Agua. ¿Cuánta agua se necesita para hacer una playera de algodón? 135 garrafones. Un pantalón de mezclilla, 550 garrafones. Un par de tenis, 220 garrafones. 500 hojas de papel, 250 garrafones. Papel higiénico, 7.5 garrafones. ¿Tú qué crees que podrías hacer para usar menos agua? Maestro, ahora sí me dejaron así, mire, con el ojo cuadrado. No lo puedo creer, es muchísima agua la que se ocupa. Y entonces esto me hace más consciente de que hay que cuidar mucho más el agua, pero también incluirla en nuestra dieta diaria. Así es. Después de este recorrido por algunos datos sobre este preciado y vital líquido, vamos a seguir con el tema de nuestra clase del día de hoy. Maestro, me da pena, pero quiero hacerle otra preguntita. ¿Qué es capacidad? Está bien preguntar, Jenny, y no tiene por qué darte pena. Para eso estamos estudiando, para aprender. Pongan mucha atención allá en casa. La capacidad es la cantidad de líquido que cabe en un recipiente y su principal unidad de medida es el litro. Entonces, ¿con el litro solo podemos medir líquidos? Así es. Ahora, ¿podrían darme algunos ejemplos de algunos objetos a los cuales podemos medir su capacidad? Claro que sí, maestro. Estoy segura que en casita también ya tienen varios ejemplos, ¿verdad? A mí se me ocurre que podríamos medir medicamentos, que son líquidos y se toman o se inyectan. Las jeringas para aplicarlos, por ejemplo, la cantidad de agua que cabe a los tinacos. También pienso en los perfumes, en las cremas, todo tipo de bebidas como jugos, refrescos, leche, etc. Efectivamente, estás en lo correcto, Jenny. Y por tal motivo, es importante conocer la siguiente información. Maestro, perdón que lo interrumpa, pero resulta que otra vez me sucedió lo mismo. Está tan interesante la clase que se me olvidó pasarle los recados de Ton. Ups. Perdón, pero Ton me dijo que venía retrasado y que ya casi llegaba a la clase. Ya sabe que estaba haciendo ejercicio en casa con sus abuelitos y... ¡Ay! De hecho, creo que por allá lo veo llegando. ¡Hola! ¡Hola! Ay, ay, ay. ¡Hola, profesor! ¡Hola, Jenny! ¡Hola a todos, a mis compañeras y compañeros que nos acompañan desde su casita! Retrasado, pero estoy aquí finalmente. Lleno de energía y emoción, impuestísimo como el buen calcetín que soy. Por estar muy atento y participativo en la clase de today, como dirían los gringos. Bueno, ya. Por cierto, hoy... Gracias, Jenny, por pasarle mi recado al maestro de maestros. ¡Ay! Ahora sí que como tú dices. ¡Híjole!
¡Felicidades! Perdón, Ton. La verdad es que lo olvidé. Estaba muy interesada en la clase y se me fue por completo. Apenas justo le estaba diciendo al maestro que ibas a llegar poquito tarde. ¡Híjoles! Pues no te preocupes, Jenny. Yo soy el que está llegando retrasado y un errorcito lo tiene cualquiera. Bueno, de todos modos, te agradezco, mi querida compañera. Uy, es raro que se te olviden esas cosas a ti. Tú eres tan precisa. Bueno, ya sé. Seguramente te falta un poco de hidratación. Pero no se apuren, no te apures, Jenny, que yo vengo más preparado para este tipo de contingencias deshidratantes y les traje agua natural para que se hidraten a sus anchas, hidraten su cerebrito. Miren, aquí lo tengo. Muchas gracias, Tom. Aquí las tomo, ¿eh? Muchas ¿sí? gracias. Bienvenido, por cierto. Toma, Jenny. Muchas gracias por la agüita, no te hubieras molestado. Me da mucho gusto que ya estés aquí. Y te agradezco el detalle del agua, pues justo antes de que llegaras, hablábamos de la importancia del agua y de lo importante que es estar siempre hidratados. El agua es vida. Sí, Ton, yo también te agradezco mucho el detallazo del agua, porque creo que sí, se me fue el patín, por no haber bebido nada en todo el día. Te prometo hidratarme bien, lo prometo, para que no se me olviden los recados que tengo que dar. Y qué bueno que estás haciendo ejercicio e hidratándote con agua natural. ¿Y qué crees? El día de hoy precisamente hablaremos sobre unidades de capacidad. Y bueno, después de la hidratación cortesía del buen y generoso Ton, maestro, dijiste que íbamos a jugar, ¿cierto? ¡Wow! ¿A jugar? ¡Sí, me encantan los juegos, por favor! Yo ya hice mi calentamiento y estoy puestísimo. ¡Claro, claro! Recuerden que vamos a jugar, pero también vamos a aprender. Les dejo un memorama donde ustedes van a colocar la tarjeta faltante de acuerdo con lo que tienen en el siguiente cuadro. Esos datos del cuadro se parecen a los de la clase anterior, maestro. Sí, claro, a las unidades de longitud, pero veo que ahora van a ser unidades de capacidad. Ay, ¿verdad, maestro? Así es, son muy buenos observadores. Bueno, estas son las tarjetas que tienen que colocar en el lugar correcto. Es decir, van a determinar qué unidad equivale a la cantidad de litros que dice la tarjeta. Ahora vamos a iniciar el juego y colocamos las 6 tarjetas sobre la mesa, pero volteadas para que ustedes elijan una. Y para que vean que sí pongo mucha atención a todas las clases, yo elijo la primera. ¿Te parece, Ton? Sí, muy bien. Y voy a tomar la amarilla, que dice por acá 100 litros. ¿Esta dónde la tengo que poner? ¿Allá en casa me ayudan, por favor? ¿Será donde dice hectolitros? Sí debe de ser, porque hecto quiere decir 100 veces. Entonces, un hectolitro debe de ser igual a 100 litros. ¿Estoy en lo correcto, maestro? Muy bien, estás en lo correcto. Hay que pegarla, por favor, Jenny. ¿Dónde dice? Ahora, hectolitro. Hectolitro, muy bien. Y ahora es el turno de Tom. Vamos a ver, espero que sea una muy sencilla. La color verde, que es mi preferido. Verde, okay. verde. Yo la tomo, Tom. Muy bien. Y la verde dice 1000 litros. Y creo que pertenece al lugar del kilolitro. Sí, kilolitro. Porque recuerdo que kilo quiere decir 1000 veces. Así que seguro, entonces, 1 kilolitro es igual a 1000 litros. ¿Ah? Muy bien, lo hiciste muy bien. ¿Me ayudas, por favor, Jenny, a pegarla? Claro que sí, maestro. Como un rayo lo hiciste, Tom. En y vamos a continuar. Kilolitro. Sí, allí en kilolitro. Voy para allá, nada más le voy a hacer aquí un pequeño doblez porque si no, no se van a ver las tarjetas y pues en casa no las van a poder ir siguiendo. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Gracias, Jenny. Perfecto.
Y ahora sí, es mi turno y yo voy a tomar la tarjeta azul. Y me tocó... Veo varias... ¡Esta! ¡Aquí! ¡Esta de aquí! Uh-huh. Y me tocó un centésimo de litro. Ajá, un ¡Ay, Danita, no me acuerdo! Esperen. Piensa. Creo que... centésimo... Sí, el centilitro... ¡Sí, es el centilitro! Sí. Porque centi es una centésima parte de un litro. Así es, Jenny. Totalmente de acuerdo. Hay que colocarla, hay que pegarla. Son realmente muy buenos. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Cuál escoges, Tom? ¡Ay, sí! Ya me di cuenta que la clave está en el prefijo. Y vamos por otra y yo voy a tomar la color naranja. Sí, la color naranja. ¿Y esa cómo dice, Ton? Y esa dice un décimo de litro. Uy, esa. Maestro, ya le andaba haciendo trampa a Ton. Es que no había visto el color, Jenny, pero aquí está. Muy bien. Un décimo de litro. Ay, estas creo que sí están un poco más complicadas. Pero, a ver. Déjame concentrar. Un décimo de litro. Y va con décimo. ¡Ah! Es el decilitro. Porque deci significa que es la décima parte de un litro. Muy bien, Tom. Es correctísimo esa respuesta. Les ayudo a ponerla. Por favor, Jenny, por favor. En el decilitro. Decilitro. Muy bien. A ver, un poquito más arriba. Ahí está. Ándale, Jenny. Muy bien. Ok. Ahora... Ahora sí, yo ya le voy agarrando el hilito a esto. Y como dice mi abuelita... Ay, ahora sí tomaré otra tarjeta, que sería la morada. ¿Qué? La morada. Y por acá tengo 10 litros. Y si no me equivoco, es el decalitro. Porque la palabra deca significa 10. 10 veces. Así que un decalitro es igual a 10 litros. ¡Woo! Chicos, de verdad que me da mucho gusto ver que han puesto mucha atención a sus clases. Y pues vamos con la última tarjeta. Gracias, Jenny, por pegarla. De nada. ¡Híjoles! ¡Me la dejaron súper fácil! Maestro, esa es la última tarjeta. Así es. Y a ver qué dice. Dice... Bueno, por lo tanto, esta va en el último espacio y este dice una milésima de un litro. Y va con el mililitro. Sí, mililitro, porque la palabra mili... significa la milésima parte de un litro. Muy bien. ¿Puedes ayudar a pegarla, Jenny? Claro. Perfecto. De verdad que me sorprenden. Y con esta última terminamos nuestro juego de memorama y nuestra tabla nos quedó de la siguiente manera. Ay, no cabe duda que somos un gran equipo. Lo hicieron muy bien. Ahora vamos con la siguiente actividad. Todos vamos a preparar nuestro libro de desafíos matemáticos en la página 140. Aquí nos invitan a observar una tabla en donde nos muestran unidades de capacidad y sus equivalencias para después responder unas preguntas. Pues ya estoy preparadísimo para la siguiente actividad. Pero antes les voy a mostrar una bonita imagen que nos ayudará a contestar de manera más fácil la actividad del libro. Escuchen con atención. Para expresar las capacidades más pequeñas que el litro, utilizamos los submúltiplos del litro, que son el centilitro, el decilitro y el mililitro. Y para expresar las capacidades mayores que el litro, utilizamos los múltiplos del litro, que son el decalitro, el hectolitro y el kilolitro. Además, recuerden que para convertir de una unidad mayor a una unidad inmediata inferior, multiplicamos por 10. En cambio, para convertir de una unidad menor a la inmediata superior, dividimos entre 10.
Entonces, si lo vamos a convertir de una unidad de capacidad mayor a una menor, se multiplica como indica el pececito. Uh-huh. Y de una menor a una mayor, se divide. También vi la dirección del pececito. Muy bien, ya lo tengo claro. Entonces, ¡comencemos! Iniciamos entonces con la primera pregunta. Inciso A. ¿Qué dice? ¿Cuántos litros tiene un kilolitro? ¡Listo! Nos ubicamos en el kilolitro y multiplicamos por 10, por 10 y por 10 hasta llegar al litro. Es decir, multiplicamos por 1000. Y sería 10 por 10 por 10 es igual a 1000 litros. Entonces, un kilolitro es igual a 1000 litros. ¡Muy bien! ¿Ya ven que es más sencillo si nos apoyamos en la tabla? Tom, es tu turno y la pregunta B dice, ¿cuántos centilitros tiene un litro? Ah, a ver, mire maestro, a ver, me voy a ubicar en el litro y multiplico por 10 y llego al decilitro y vuelvo a multiplicar por 10 y llegué al centilitro. Entonces, 10 por 10 es igual a 100. Un litro es igual a 100 centilitros. ¡Correcto! Lo están haciendo súper bien. Continuamos con la pregunta C. ¿Te parece, maestro? Claro. Y dice así. ¿Cuántos decalitros tiene un hectolitro? Creo que ya la tengo, maestro. Primero me ubico en electrolitro. En el hectolitro. Y solo tengo que multiplicar por 10. Porque enseguida está el decalitro. Un hectolitro es igual a 10 decalitros. Así es, muy bien. Ya ven que eso es fácil esto de multiplicar o dividir por 10 cuantas veces sea necesario. Y rápidamente, la siguiente pregunta. La D. Y dice, ¿a cuántos mililitros equivale un litro? Déjenme concentro. A ver, primero me ubico en el litro, multiplico por 10 y llego al decilitro. Luego multiplico por 10 y llego al centilitro. Y por último, multiplico otra vez por 10 y finalmente llego al mililitro. Entonces, 10 por 10 por 10 es igual a 1000. Un litro es igual a 1000 mililitros. ¡Ah! ¡Excelente, Tom! Avancemos a la siguiente pregunta, que es la E. Y dice, ¿a cuántos mililitros caben 7 decilitros? ¡Ah, caray! Ya me cambiaron el 1. Pero no importa. Creo que ya tengo la respuesta. Si me ubico en los decilitros y lo multiplico por 10 y llego a los centilitros, y lo multiplico por 10 y llego a los mililitros, entonces queda así. 7 por 10 por 10 igual a 700. 7 decilitros es igual a 700 mililitros. Los felicito a ambos por su participación. Ahora vamos a contestar la última pregunta de la página, que corresponde a la letra F. ¿A cuántos mililitros equivale un decilitro? Décimo de litro, perdón. Efectivamente, décimo de litro. Gracias, Jenny. Híjoles, creo que no está tan sencillo. Pero como usted luego nos dice, maestro, vámonos por pasos. Bueno, primero tengo que saber cuánto es un décimo de litro. Un décimo de litro es un decilitro. Entonces, nos ubicamos en el decilitro y multiplicamos por 10. Y llegamos al centilitro y después por 10. Y tenemos al mililitro. Y entonces decimos que 10 por 10 es igual a 100 mililitros. Pues bien, no me queda duda más que felicitarlos, chicos. Concluimos con la página 140. E invitamos a nuestras alumnas y alumnos a practicar lo aprendido en la página 141 de su libro de desafíos matemáticos. Muy
maestro, 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 maestro. Déjeme decirle que estuvo muy interesante la clase y me la he pasado increíble porque siento que se me abre el cerebro cuando resolvemos todos los ejercicios que nos plantea. Me da un poquito de pena, maestro, pero necesito pedirle un favorzote. A ver si se puede. Es que quería pedirle chance de ir a mi casuchetita a practicar lo que hemos aprendido y también apoyar a mi mamita en casa con mis abuelitos porque necesitan muchos cuidados y con la contingencia pues todos tenemos que apoyar para que el encierro sea menos pesado para todas y todos en casita y lograr que la solidaridad y la empatía sea algo que hagamos una costumbre en los hogares. Bueno, pero eso es lo que me dice mi abuelita. Y yo le creo, pero bueno, quisiera quedarme, pero de verdad debo ir a casa. ¿Cree que sea posible, maestro? Por supuesto que es posible, Tom. Cuídate y cuida a tu familia. Ay, Tom, llegas tarde y te vas temprano. Pero ¿sabes qué es lo que me gusta? Que vas para cuidar a tus abuelos. Entonces, nos vemos la próxima clase, ¿te parece? Sí, claro que sí. Oh, nos vemos. Gracias a los dos por todo. ¡Nos vemos! Cuídate, hasta luego, Tom. Bye. Maestro, me gustó muchísimo la clase. Creo que según lo que nos has señalado en sesiones anteriores, sería importante que nuestras compañeras y compañeros ahí en casa compartan y analicen sus resultados con los que obtuvimos en la clase. Y es muy importante que sigan practicando las conversiones entre unidades diferentes para afianzar lo que vimos, ¿no crees? Claro, Jenny. Y qué bueno que lo planteas, ya que es un aprendizaje que seguirán utilizando. Por ejemplo, cuando tengan que tomar medicamentos, preparar una bebida, comprar algún líquido, etcétera, les invitamos a que sigan con nosotros estudiando y aprendiendo. Quisiera cerrar retomando lo que dice la abuelita de Tom. Sean solidarios y empáticos con los demás hasta que esto se haga una costumbre en cada uno de sus hogares. Cuídense mucho y no falten en nuestra próxima clase. Hasta pronto, cuídense. Muchísimas gracias, maestro Uziel Pérez. Fue un gusto. Gracias, Jenny. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con El agua es vida y salud, pero ¿cómo se mide? De matemáticas de quinto grado. Y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, historia. Nos vemos en la próxima, pero antes vamos a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gob.mx.